Hello, 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 teacher. good evening, how are you? ¿Cómo Good evening. está? ¿Cómo me fue? Excelente. Excellent, right? Ok, qué bien, me alegra escuchar eso. Ya listo para la clase. Ya me puedes meter a la aplicación. Ah, se la solventó, Jefferson. Sí. Okay. No, una compañera suya me ayudó. Ah. No, quiero ver. ¿Quién creo que es, quiero Quiero decir. ver. Para que no me carga bien. Lisette Lemus. Lisette Lemus. Sí, con ella. Y con ella le refirieron. Sí, Sea, quizás. yo escribí a Jefferson. Ajá. No, mejor. Ah, ok. Bueno, Y ahí entonces. me escribió Lisette Lemus. Ah, ok. Entonces ella le comentó a Lisette, quizás. Ajá, a lo mejor. Sí, solo Sí. era, o sea, la clave era de la plataforma, era mi correo electrónico. Ajá. Y la clave era 1, 2, 3, 4 y 5. Vaya, imagínense. Pero qué bueno que pudo entrar Roland y hizo las tareas. Hice la 1 y la 2, pero lo que yo no hallé fue lo otro que usted explicó. Lo del midterm. Ajá, correcto. O las tareas, Ya no lo encontré. las tareas de ayer no encontró. Las sería hasta las 7 que tendríamos que estar. Digamos, porque la primera semana sí la completó, Roland. Sí, la primera 5. Las 5 las tareas. Ajá, vaya, entonces tendría que ser las dos primeras de la unidad 2. 6 y 7. Ajá, exacto, 6 y 7. Vaya, Solo chicos. eso era, entonces. Sí, solo eso. Ah, Ajá, y okay. ahora tendríamos lo que es la sesión 8, ¿verdad? Entonces usted estaría haciendo la tarea número 8. Okay, guys, so we are going to wait some minutes. In order that the others can connect it, right? And we can start with the class, guys. I hope you have passed a good day, everybody, and I hope you have passed a excellent, excellent afternoon too, right? And we can start with motivations and a lot of energy, right? Okay, bye. Vamos a ver, ¿cuántos estamos conectados hasta ahorita? Déjenme ver un ratito. Ah, okay, just 9 participants, so we need more guys. Pero what, how was your day? Quiero que me hablen, traten de hablar, aunque sea una palabrita en inglés, es mucho para nosotros, ¿verdad? Acuérdense que entre más usted practique, más rápido va a aprender, ¿ok? Y se va a acostumbrar a utilizar el segundo lenguaje, ¿verdad? En este caso. Ok, entonces hay que tratar, chicos. Así si quiere una palabrita, hello everybody, good evening, how was your day? Good, excellent, more or less, so-so, right? Happy, bad, I don't know, sad, maybe, right? Interesting, right? Those kind of adjectives you can use in order to answer that question, right? But try to put it in practice. Everything that you learn every session, right? You have to put in practice. Maybe you are going to try to practice about daily routines. That is the practice that we are going to have today, right? Today we are going to practice more daily routines. Déjenme decirles, okay? So, déjenme buscar la presentación. Okay. ¿Cómo me les fue, chicas? Chicas, chicas que se vienen sumando al grupo, ¿cómo me les fue? Cuéntenme. Good, Good, I'm good. excellent. Qué bueno, me alegra. Y que le haya ido súper, súper bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Who else? Who else? ¿A quién más le fue bien?
cuénteme, ¿cómo estuvo su día? Carla, how was your day? Dani, how was your day, Dani? Ahí lo estoy viendo. No. Good evening, teacher. Good evening. How was your day, guys? Incredible, teacher. Incredible. Yes, teacher. Very rest. No. ¿Cómo se dice cansado? Ah, so tired, right? No, tired. ¿Estuvo tired. Cansado o no cansado? Cansado. Ah, okay. It was so tired. Se puede decir, estuvo muy cansado. Acuérdense que was es el estuvo. Pasado de is, que o are or am, que es ser o estar. Entonces nosotros podemos ocupar was. It was so tired. So significa muy cansado, okay? Es un aumentativo que usted puede utilizar. También podemos utilizar very tired, right? Muy cansado. Very tired. Ok, se escribe así. Mira, lo vamos a escribir en el chat para que ustedes lo tengan como vocabulario adicional. Very tired. Ok, tired. Muy cansado. O también si quieren decir so tired. Que es lo mismo, right? Que se escribe tires, ¿verdad? Tires. Yeah, ajá, cansado. Muy cansado. Los dos significan lo mismo. Los dos son aumentativos. Tanto very como so tired significa muy. ¿Ok? You can use very tired or you can use so tired, right? If you want, you can use very interesting, very motivated, right? Very happy, very excellent. Something like this, right? Espero que utilicemos solo cosas positivas, ¿verdad? No esperemos que nos vaya mal, pero... No angry. No angry, ¿verdad? No enojados. That's great. You can use that word. I'm hungry. Ah, you are hungry. Okay. Ictalina, if you want, you can eat something for a while. Tengo hambre. We are saving the class, okay? Si usted tiene hambre, usted puede traer un snack, right? Usted puede traer algo de tomar, un cafecito, un pancito, mientras estamos, pues, recibiendo la clase. Por mí no hay ningún problema, okay? There is no problem for me, okay, guys? You can do that. You can eat something, right? I understand that you are tired. You come from your work and you are hungry, right? You are hungry. Entiendo que usted viene de su trabajo, usted viene cansadito y viene con hambre. Entonces, no les voy a privar de eso. Okay. I understand that. Los entiendo. Okay, so we are 18 participants right now. So that means we are going to start with the class. Okay, guys. First of all, I would like to know if you are ready for remember the things that we were doing yesterday, guys. Hicieron la tarea, bueno, hicimos la tarea, ¿verdad? Eso ya es un plus. Ya estamos al día, espero que hayamos trabajado en el midterm. Algunos ya trabajaron en el midterm. Raise your hand. Miss, a mí me salió algo como que era de examen. Eso era. Sí, donde dice midterm es el examen. Y dice examen. Ajá, eso hice yo. Vaya. Y lo completó ahorita. Sí. Ah, ya lo terminó. Pero no hasta el final, sino que solo hice como 5, creo. Ah, o menos. Hizo solo la, solo hizo la primera parte, entonces. Creo, ajá. Ambas. Bueno, hoy lo voy a completar. Ajá, y lo puede, o puede hacer la segunda parte. Bueno, hoy estamos miércoles, ¿verdad? Miércoles, jueves sí. Y viernes, tienen 3 días. Para el viernes. Para el viernes tiene que estar. Ajá, y tienen que tener ya sus tareas. Si gusta, podemos avanzar en la tarea número 8 también el día de ahora y para que todos estemos en sintonía y que puedan trabajar en el midterm. Sí, eso les iba a decir. Ayer estuve revisando las notas, chicos, y ya estuve observando que algunos ya terminaron las tareas de esta semana. Entonces ya tienen el 100%. Pues déjenme felicitarlos por eso, porque es
trabajo adelantado. Ya no se van a preocupar al final de que usted tiene trabajo atrasadito o tal vez tiene algún otro compromiso y ya queda libre. You are free, right? You are going to take your day off, right? But for the ones that didn't do that, please, I'm motivated to do that, right? To try to get it advanced in the work that you have to do in the platform, okay? Tratar de avanzar un poco en la plataforma, en las clases y en el trabajo, las tareas que tenemos en la plataforma. ¿Ok? So, let's start. Vale, chicos, ¿qué estuvimos viendo ayer? ¿Qué hicimos ayer? A ver, cuéntenme. Vimos lo de los verbos que terminan en S, X, C, H, S-H, O. Exacto. Y agregamos al verbo S. Ok, vale. ¿Qué pasa con los verbos que terminan en O, SH, CH, S y con la otra? X, parece más. X. Sí, X, ok. Vaya, ¿qué pasa con esos verbos? Sí. Les agregamos cuando terminan en S. Ajá. Les agregamos. S, ¿no? Es por ejemplo, aquí le agregamos ES. Ajá, le agregamos ES. Pero ¿cuándo les agregamos ES? Porque también hay situaciones en las cuales no se les agrega nada. ¿Cuándo le podemos agregar? Por ejemplo, she kisses to him. Ajá. We are going to add ES when we are talking about third person, right? Vamos a agregar ES cuando estemos hablando de terceras personas. Terceras personas. Si usted está hablando de primera y segunda persona, no se le va a agregar no ES. Le va a agregar. Ok, queda su forma base tal y como está. Ok, vale. También había otra regla gramatical. ¿Qué pasa cuando los verbos terminan en Y? Se les agrega la I latín, la I latina. Se sustituye la Y por la I latina y se les agrega, ¿qué más? Hi, teacher. Hi, Scarlett. Welcome to the class. ¿Cómo están? Viniendo de trabajo. Sorry que siempre me conecto hasta ahora. No problem, Scarlett. El punto es que usted está ahí acá, ¿ok? Vaya, Rachel. Ajá. Perdón, Rachel, que la interrumpimos. Disculpen. Vaya, entonces. La S y la H. Ajá. Cuando estamos con verbos que terminan en Y, se sustituye la Y por la I latina y se le agrega ¿qué más? S. S. Y muy H. Bien. S. Muy bien. Por ejemplo, give me some examples of those kind of verbs. De cry. Cry, muy bien. Y quedaría cries, right? She cries every day for him, decíamos. Ok. ¿Qué otro por ahí se recuerdan? ¿Qué otro verbo? Carry, muy bien. Carry. ¿Y qué significa carry, guys? Llevar. Llevar o cargar. Muy bien, exacto. Playing. Play. Copy. Copy, right? Copy. In those cases, when we are talking about third person, copy quedaría como copies, right? Copies. She copies the homework, right? Ella copió la tarea, right? O ella copió el reporte, etcétera, etcétera, right? Swim. ¿Cómo? Swim. Swim, swim no termina con Y, ahorita solo estamos viendo las Y. Ah, okay. La Y. Ajá. Crazy. Crazy. Crazy, but crazy is an adjective. Es un adjetivo. ¿Cómo decir estás loco? Are you crazy? Baby, sí. Baby es bebé. Baby, ok. Vaya, también eso aplica para los plurales, déjenme decirle. La misma regla aplica para los plurales. Si usted tiene la palabra baby, que es en singular, que significa un bebé. Pero si nosotros queremos hablar de muchos bebés, nosotros vamos a hacer el plural, pero ese es con los nombres, ¿ok?
En este caso es un nombre común, ¿verdad? Entonces lo vamos a hacer como babies. Siempre se le sustituye la Y por la I latina y se le agrega ES al nombre en este caso. Para si formar, quiero poner baby. Ajá, si quiere hablar de plural, de muchos bebés, ¿ok? Mm-hmm. Esa es la diferencia, ¿ok? No nos confundamos, pero por ahí vamos siempre. Nos vamos a llamar los plurales. Casi es lo mismo. Vaya, ¿qué otro? Había uno que terminaba en X. ¿Cuáles eran los ejemplos que terminaban en X? Mixes. Mix. ¿Y qué significaba mix? Decíamos. Sí, mix. Mezclar el agua. Okay. We mix the flour with the water, right? Nosotros mezclamos el agua con la harina. ¿Para qué? Para hacer el pan. To make the bread, right? Bread. Bread significa pan. Fix. Okay. Fix. ¿Qué era fix? Arreglar. ¿Qué es? Reparar, ¿verdad? O arreglar. Muy bien, excelente. Y Fox entraría. ¿Cómo? Fox. Pero Fox es el nombre de un animal. Ah, pues no. Fox es ¿cómo se llama? El zorro, ¿no? El zorro, ajá. Fire, como zorro. Firefox, ah. Right? Entonces, it doesn't apply, no aplica. Okay, we weren't talking about birds, okay? No, gnomes, right? Wow. Okay. Por ahí vamos, ok. ¿Qué otro más? A ver. Pero yo quiero que los demás participen. Casi siempre solo los mismos me participan. Yo quiero que toda la clase participe. Claro, también la de, que decía la de cuando estaba un vocal. Ah, ok, vale. Esa era otra regla. Cuando encontramos una vocal antes de la Y. Ajá, había otra regla gramatical que nos dice que nosotros vamos a agregarle ese al verbo cuando estemos hablando de terceras personas, cuando el verbo termine en Y, pero esté precedido de una vocal. Por ejemplo, teníamos pay. ¿Qué es pay? Jugar. Play. Ajá, play es jugar. Y pay. Pagar. Pagar, muy bien, exacto. Entonces, en esos casos no le vamos a cambiar la Y, sino que solamente le vamos a agregar S, siempre cuando estemos hablando con terceras personas, de terceras personas. ¿Ok? Esas eran las tres, como tres, cuatro excepciones que teníamos en cuanto a eso, ¿no? Y la general, que es que los demás verbos que no aplican las reglas gramaticales que hemos estado hablando, solamente se les agrega S, ¿verdad? Cuando hablamos acerca de los, de las terceras personas también, ¿ok? Vaya, chicos, ese día vamos a hacer práctica, déjenme decirle. Ese día vamos a ver lo que es la presentación que teníamos pendiente acerca de las daily routines, solamente para hacer un recordatorio, porque vamos a hacer práctica acerca de las daily routines. Ok, y tenemos la parte de acá, ¿ok? ¿Todos pueden observar esa parte? Daily routines. Si quieren las daily routines, son las actividades que yo realizo durante el día, right? Que generalmente yo realizo. Por ejemplo, tenemos las keywords, right? Tenemos las keywords. Espera, que se me pasó. Tenemos las keywords. Oh, no, mejor lo voy a poner acá. Ok. Tenemos las keywords. Esas son las siguientes. Esas son las wake up and get up. Esa era la diferencia que estábamos hablando la vez pasada, que quiera wake up y quiera get up, decíamos. ¿Cuál es la diferencia? A ver. Despertarse, quiero ver, güey. Es que una es despertarse y la otra es levantarse. Exacto. Wake up es cuando usted abre sus ojos y get up es cuando usted se levanta de su cama. Okay. Get up. Wake up and get up. Wake up es cuando me despierto y get up es cuando me levanto. Es cuando usted se levanta. Por ejemplo, I wake up in the morning and then I get up at 8 o'clock. Me despierto tempranito en la mañana y luego me levanto a las 8. You can use that, okay? In that early is tempranito. Get yes. Up, que early. Dijo que era, teacher. ¿Cómo? Que dijo que era get up. Okay, get up es levantarse de la cama. Get up. Early es temprano. Late es tarde. Okay. Y se escribe late. Late es tarde. Usted puede decir,
I'm sorry, I'm late. Lo siento, ya voy tarde. Tal vez alguien le habla en la calle y usted lleva prisa, entonces no puede quedarse a conversar. Dice, I'm sorry, I'm late. I have to go, okay? I'm sorry. Lo siento, yo voy tarde, me tengo que ir rapidito, okay? Se va. I'm late. Esa palabra, I'm late es el verbo to be. I am late. Lo único que es contractado, ¿ok? I'm late. Estoy tarde. Ya es tarde para mí, entonces ya me voy. Tengo prisa, right? I'm sorry, I'm late. I have to go right now, ¿ok? Me tengo que ir ya. You can use that phrase, ¿ok? That way. Ok, so let's continue. Any questions so far? No? Yes, no? Ok, no. Let's continue. Hot breakfast. Remember that you were using hot breakfast. ¿Qué es hot breakfast? ¿Sí? When you have your breakfast in the morning. Tengo pan o no desayuno. Yes, I had breakfast. Okay, yo desayuno. Brush your teeth. What's brush your teeth? Cepillarse los dientes. Exactly, right? Take a shower, okay? Sí. No, I take a shower. What happened in Italy? Anterior, teacher. Oh, okay. Es que lo queremos anotar, mami. Okay. Take your time. Please let me notice. Teacher, por eso es que no es el que envió al grupo. Sí, por eso lo envié al grupo. Pero algunos ajá, no pueden ya lo abrir enviado. El documento, creo yo, ¿verdad? Algunos parece que me dijeron sí. Que no pueden. Abrir el documento. Es que yo creo que tienen que descargar la aplicación ajá. Para poderlo abrir. Sí. Hay que descargar la aplicación. Sí, porque siempre se los mandaría en ese formato, chicos. No la puede pasar las anteriores, Miss, por favor. O sea que, ajá, que la mandé la presentación ajá, sí. Antier la mandé. El lunes. Sí. Sí, entonces ahí lo que vamos a hacer es baje la aplicación, ajá, baje la aplicación y este tiene ya las slash, right? Tiene las slash y you can guess what's the meaning. Usted puede deducir cuál es el significado a través de la imagen. Acuérdense que la imagen nos ayuda a saber qué significa. Okay. So have breakfast, okay? And also you can watch the video. Ajá. ¿Ese hub es tengo desayuno o sí, verdad? Sí. Ajá, yo desayuno, vaya. Hub es como yo tengo. I have breakfast, ajá, yo desayuno. El verbo have significa tener, ¿verdad? Pero hay algunas cosas que en inglés que significan no solamente algo, sino que lo podemos utilizar con diferentes palabras y significan algo diferente. Por ejemplo, el verbo like. Like es gustar. Pero también like se ocupa como un comparativo. Por ejemplo, usted puede decir, it was like so bad situation. Fue como una situación muy mala, muy fea. Right? Like puede ser ocupado como comparativo, puede ser ocupado como verbo gustar, pero todo depende del contexto que estemos hablando. Pues lo mismo pasa con algunas palabras. En este caso, se deduce como yo desayuno. ¿Ok? Any questions? Another question? No. No? Okay, so let's continue, guys. Brush your teeth, right? Brush your teeth. It's in the morning. You're going to brush your teeth after you have lunch. Yes, you brush your teeth, right? After you have lunch, right? You are going to brush your teeth, right? After, después. De desayunar, after have lunch, you are going to brush your teeth. Usted va a cepillarse sus dientes, ¿ok? So, ¿puedo pasarle? Yes. Yes. Sí, okay. Sí. Take a shower. Take a shower. Okay, maybe you are going to take a shower before breakfast, right? And before brush your teeth. Usted tal vez va a tomar su baño antes de desayunar. Generalmente así lo hacemos, ¿verdad? Cuando salimos tempranito de la casa. Mm-hmm. So you are going to take a shower, okay? Take a shower or take a bath. Puede ser take a bath, puedo tener un baño o algo así. Y right. Eso, ajá, o sea, eso de take a shower, ¿día, tarde o noche?
But, take a shower es cuando usted se baña en la regadera. Que le cae agüita de la regadera. Y take a bath es cuando usted lo hace en la tina. En la tina, como el chico que está aquí, pero sin regadera. Entonces, si yo que ahorita me acabo de terminar de bañar, sería take a shower. I took a shower. Yo tomé un baño. Y con guacal, ¿cómo sería? Métase la pila para que sea take a bath. Para que sea swimming. Para que sea bath, right? Bueno, siempre se deduce como take a shower, pues siempre se está echando el agua, ¿verdad? Y entonces con manguera. También, porque le está cayendo el chorrito. So take a shower, it's the same, guys. Okay, no worries. Si no ponemos un guacalote grandote así y nos metemos y yo take a bath, okay. Take a bath, okay. That's the difference. Ajá, es el bath. So let's continue. Get dressed, okay. After you are going to take a bath, after you go, you take a bath. You are going to get dressed. Dressed. Vestido. Vestido. Ah, so you are going to get dressed. Yes. Okay, that's the way. And after that, the ones that are going to school, you are going to say, I'm going to school. In your case, you are going to say, I'm going to work, or I go to work. Right? En ese caso, usted va a decir, yo voy al trabajo. Los que van a la escuela, pues van a decir go to school. I want to go to school. Si usted va a trabajar, usted va a decir I go to work. En ese caso, yo voy al trabajo. I go to work. Acuérdense que los sonidos de estos se unen. Go to work, pero usted puede decir go to work para sonar more natural, right? Go to work. Uh-huh. The English. Study English. In this case, is your daily routine in this moment, right? You use this daily routine. You are going to study English at night, okay? Every day, I'm studying English at night. You can say that. This is a daily routine that you use. Yo estudio inglés todas las noches, ¿verdad? Ay. Es una rutina que usted hace. I learn English podría ser también. Ajá, I learn English every night, ¿ok? Puede decir todas las noches, right? Mm-hmm. Or at night. Every Practice night. The guitar. This is for the ones that like to play Practice the guitar. Practice the right? guitar. You can say, I go to the gym, I practice the guitar, I practice the piano, right? Or maybe I practice the trumpet, I practice the what? The flute, right? The flute, something like this, right? You can use that. Also, have lunch. This is for midday, okay? This is for noon, up noon, right? Al mediodía, right? Have lunch. Almuerzo. Yes, you have lunch at noon, right? Al mediodía usted toma su almuerzo, okay? This is your daily routine that you use always, right? Todos tomamos el almuerzo, todos lo usamos. Do your homework. Do your homework. This is your daily routines too, right? Every night you are going to make your homework, or you are going to do your homework, or every day, right? In the afternoon, in the morning, it depends on you, right? Puede ser la mañana, puede ser la tarde, depende de ustedes. ¿A qué horas hace su tarea? Teacher. Dígame. ¿Verdad que no ha pasado la lista? No, ya la vamos a pasar ahorita. Estamos dándole chance a los demás. Ok, vaya. Solo terminamos esto y luego pasamos la lista, ¿les parece? Cook dinner. Cook dinner means you have to make the dinner. Ok, but exists have dinner too, right? This is cook dinner when you make it. Ok, watch TV. Read a book, maybe you read a book every day. This is your habit, right? Go to bed, always we go to bed. And good job, right? This is all the presentation. These are all the slides that I have for you guys. And if you want to check that slides after good the class, job, buen trabajo.
You can take it in the WhatsApp group or maybe you can watch the video of this class. Okay, vale, vamos a pasar a la lista, chicos. Gracias por recordar. Déjenme, voy a dejar de compartir pantalla y vamos con la lista. Denme unos minutitos y ya se las paso. Always I have to remember that you have to say present or I'm here when you hear your name, okay? Please. I'm here, Magali. I'm here. I'm here or present, right? You can use both. Vamos a ver, ¿dónde estamos? Déjame buscarlos. Somos el grupo 35, si no estoy mal. Where we are, where we are, where we are, where we are. Acá estamos, ok. Vamos a ver. Let me see. Today is Wednesday, okay? Wednesday 12, right? So, let's start. Álvaro Ernesto Rodríguez Ochoa. I'm here. Thank you, Álvaro. Amanda de la Paz Araujo Torres. Present. Thank you, Amanda. Ana Raquel Campos Ayala. Present. Thank you. Candy Marisela Cisneros. Cisneros, right? Candy. Present, teacher. Thank you. César Alexander Alas Portillo. Present, teacher. Thank you, César. Dani Anthony Sigüenza Ventura. Present. Thank you. Daniel Alexander Villavicencio Enríquez. Daniel Alexander. Maybe later, right? Denise Scarlett Montano de Martínez. I'm here, teacher. Usted era la que me dijo cuando me dijera de Martínez. Yo diciendo que era Candy, ok, Candy de Escobar. Sí. Ok, no, no vuelvo a decir, ya voy a identificar quién es. Ernesto Salvador Mejía Mundo. Ernesto, Ernest. Are you there? Present, teacher. Ah, okay. Thank you, Ernest. Giovanni Enrique García Cortés. Present, teacher. Thank you. Italina Castro. I'm here, teacher. Thank you. Jared Salvador Palma Arteaga. No, maybe next time. Jorge Armando Vázquez Guevara. Yes, teacher. Thank you, George. José Abel Molina Argueta. No, maybe later, right? Josué Adiel Onofre Durán. Present, teacher. Thank you. Carla Roxana Landaverde Mengíbar. Present, teacher. Thank you, Carla. Katherine Estefan Escolero Orellana. Katherine. Ah, ok, Katherine. Sí, creo que Katherine me escribió hoy en la tarde. Ligia Magali Vázquez Martínez. Present, teacher. Thank you. Luis Eduardo Reyes. Edward. Present. Present. Thank you. Luis Rafael Beltrán Rogel. Present, teacher. Thank you, Luis. Marvin Alexander López Carranza. How are you? Present, teacher. Thank you, Marvin. René Francisco Mendoza Cárcamo. Thank you, René. Roland Rutilio Cruz Cañas. Present, teacher. Thank you. Rosa Isela López Hernández. Present, teacher. Thank you, Rosa. Yancy Lisette Alemán Rubio. Present, teacher. Thank you. Okay, guys. So we are complete. Okay. So maybe the next time the others can connect. Maybe later, right? Okay, vaya. Vamos a seguir. Ese día tenemos práctica, ¿ok? Tenemos práctica de las daily routines. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seguir con lo de las daily routines, pero usted me va a trabajar
con su daily routine que hace todos los días en su trabajo. Primero que todo vamos a hacer la que hacemos en la casa y luego vamos a hacer la que realizamos en el trabajo, ¿ok? Vaya, déjenme ver ahorita. Vaya, ¿qué es lo que vamos a hacer? Usted me va a escribir, como usted ya sabe, ¿verdad? Pero primero que todo tengo que darles unas palabras de enlace, porque me imagino que tenemos que hacerlo así. Ahorita solamente vamos a escribir las oraciones, pero luego vamos a emplear las linking words. ¿Y qué son las linking words? Las linking words son aquellas palabras que me permiten a mí darle sentido al párrafo, a lo que yo escribo. Pero para mientras, solo vamos a armar las oraciones. Necesito que me hagan 10 daily routines que usted hace desde que se levanta en su casa, ¿ok? Las diarias, ¿ok? Por ejemplo, puede ocupar I wake up, I get up, I get dressed, I take a shower, I have breakfast, right? Todas esas que hemos estado estudiando hasta ahorita, usted me las va a emplear. Me las va a escribir en su cuadernito. Cuando usted termine las 10 oraciones, me deja saber. ¿Ok? Me dice, I finished, teacher, ¿ok? En el chat de la meeting, ¿ok? Aquí me va a hacer saber. Y luego de eso vamos a pasar con lo siguiente, que serían las linking words, para después armar el párrafo, ¿ok? ¿Escribir? ¿Yes? Ok, so I'm going to give you 10 minutes, ¿ok? 10 minutitos, porque después vamos a trabajar en grupo también, ¿ok? Vamos, chicos. Si gustan, pueden abrir el documento también en el WhatsApp para que ustedes puedan tener pues, más orientación. ¿Cómo se cree? Solo lo único que van a agregar es el sujeto, que en este caso sería I, porque está hablando de usted mismo en primera persona, ¿right? Entonces usted me va a escribir las 10 oracioncitas con las daily routines que usted realiza en el día, ¿ok? Si tiene alguna pregunta, hágamelo saber, please. Este, ¿verdad, teacher? Que todas les pondríamos ahí porque es lo que nosotros realizamos, vean. Todas llevarían ahí. Sí, así es. Sí, así es. You're welcome. Teacher, ¿qué es lo que nos mandó el WhatsApp? Dígame. Ah, son las slash, la presentación de las daily routines, que era lo que estábamos viendo hace ratito. Entonces, para que usted pueda verla cómo se escribe, si usted no las tiene en su cuaderno, usted puede chequear eso para poder escribir. Lo único que hay para hacer no ahora es, no lo puede abrir. No lo mando ahora, vea porque no me aparece. No lo mandé ahora, lo mandé antes, el día lunes. Dele para Teacher, una pregunta. Yeah. Para decir, ya me acuesto a dormir, ¿sería? I go to bed. I go to bed. O puede decir, I go to sleep.
I go to sleep. Se lo puedes escribir acá en el chat. Gracias, teacher. You're welcome. I go to bed, o puedes decir I go to sleep. Teacher, y cuando digo yo me baño, o sea, I take a shower or I take a bath, depende. Usted, pues ahí puede elegir, las dos son válidas. Y para decir yo voy al trabajo sería I go to work. Exacto, así es, sí. Exactly. I go to work. I go to work. Finish, teacher. Finish, okay, excellent, Cesar. Vamos, ¿quién más terminó? Sí, finish, teacher. Okay, excellent, too, right? Lo envió el día lunes, teacher. Ese día. Es una presentación, ¿verdad? Sí, así es. Sí. Y para decir yo tomo el autobús, teacher. Sí, dice I take a bus. The bus. Espérense, voy a escribirlo aquí en el chat. I take a bus. Yo tomo el autobús. I take the bus. I take the bus. Yo tomo el autobús. Thank you, teacher. You're welcome. Primero haremos la rutina de casa y luego la rutina de trabajo. Sí, exacto. Pero igual los dos juntos. Haremos los dos juntos de una vez. Sí, si gustan, si ustedes consideran que pueden hacerlo, mucho que mejor, ¿verdad? Eso avanzamos. No hay ningún problema. Gracias. You're welcome. Finish. Acuérdense que tienen que decirme ya terminé para yo poder tener la pauta para avanzar y continuar. Porfa, pongámosle mute al micrófono mientras no estemos hablando porque se oye mucha interrupción. Y acordémonos que es importante tener cámara encendida. Es una norma de la reunión. Don't forget that, okay? Please. A menos que usted pues vaya por agüita, o vaya por el café, o vaya, pues allí usted puede. Un ratito, ¿verdad? Nada más. Pero lo contrario, por favor, conectemos la cámara. Please. Eso me da la pauta a mí de que usted está trabajando. ¿Ok? ¿Cómo digo? Llegué al trabajo. I arrived to work. Para decir yo hago la tarea sería I do my homework.
Finish, teacher. Okay, Roland, so you are three right now. Okay, solo que so, una pregunta, o sea, yo resumí lo que hago. Porque si empiezo a hacer todo lo que hago por hora o por minuto, lleno todo el cuaderno. No, pues lo más esencial, ¿verdad? Acuérdense que solamente son 10. Si no, no vamos a estar. Acuérdense que daily routines hay muchas. Si todavía me falta un montón de vocabulario, si era especial a todas las daily routines, no terminamos. Es una barbaridad. Está, take a nap, take a shower, está, go to the market, go to work, está, go to the gym, go to the park, go to the hospital, etcétera, etcétera, etcétera. Usted puede jugar con todas esas cosas. Lo que importa es que usted tenga el vocabulario y sepa cómo decir tal cosa. Algunos verbos se comparten en las daily routines. Por ejemplo, el verbo go, que es ir. Usted puede decir, I go to the supermarket, I go to the gym, I go to the hospital, I go to the school, I go to work. I go to, what's the park? I go to the ¿qué? I go to the pharmacy, etcétera, etcétera, right? So, that's the way you are going to use that, okay? Ya vamos a ver otras más por ahí, porque por ahí les tengo un Pictionary, okay? Entonces se puede va a ver la imagen y va a ver lo que es la daily routines. Y también tenemos una práctica. Que la vamos a hacer después. Finish, teacher. Finish. Okay. So let's start. Porque si no, se nos va el tiempo. Vamos a ver. Vamos a empezar con los que ya terminaron. Mientras estamos dando chancecito a los demás. Okay. Primero, ¿quién fue el primero que terminó? A ver, quiero ver. Pues César. César, usted fue el primero, ¿verdad? Yes, teacher. Okay, perfect. Y después, déjenme ver, George, okay, George terminó. Después de César vamos con George, Giovanni es la cosa. Giovanni, después de Giovanni va Roland, okay, vamos. Okay, tell me your daily routine. Okay, César, tell us, díganos. I get out. Mm-hmm. I get out. I have breakfast. Mm-hmm. I brush your teeth. Uh-huh. I take a shower. I take a shower. I go to go. Uh-huh. I have lunch. Uh-huh. I go to house. Mm-hmm. I cook dinner. I have dinner. I do my homework. I do the sleep. I go to sleep. Okay. Giovanni. You're I wake up, I get book, I brush your teeth. Uh-huh. No sé, de cepillarse, no sé cómo se pronuncia. Brush, I brush my teeth, right? I brush my teeth. Uh-huh. I take a shower. I breakfast. Get dressing. I go to work. And have lunch, and study English, uh-huh. And go to bed. Vaya, ok, perfecto. Vaya, pero recordemos que cuando vamos a hablar de las daily routines, en este caso ya no vamos a utilizar el verbo to be, solamente vamos a utilizar el pronombre personal. Por ejemplo, porque como ya la daily routines nos está dando el verbo, entonces ya no es necesario poner el verbo to be, que en este caso sería I am, is, or are. Eso es en otro contexto. Vamos a hacer, I take a shower, I get up, I brush my teeth, I have lunch, etcétera, etcétera. ¿Ok? No worries, but de lo demás está súper, súper nice. Solo bórrame el am. ¿Ok? Perfect. Ok, Roland, tell me your daily routine. Tell me your 10 sentences, right? Sería, I wake up. I wake up. I wake up. I turn off the alarm. Okay. Sería, I take a shower. Shower. Uh-huh. I take a shower. Uh-huh. I take a shower. I drink coffee. Okay. I come
I comb my hair. Cuando me peino, I comb my. I comb my hair. I comb my hair. Mm-hmm. I take the bus. I take the bus. Uh-huh. I take the bus. I come to have break. I have breakfast. I do my home. Mm-hmm. I do my homework. So yeah, I love my work. Uh-huh. I como dice cuando yo vengo de regreso a mi casa, I come back my home. Come back significa regresar. Or puede utilizar I return. Entonces sería. I return my home. Así es cuando nosotros decimos, para decir que nosotros regresamos de un lugar, usted puede decir I come back home o puede decir I return my home. Las dos son válidas, las dos puede utilizar. Y esa es otra daily routine que usted puede agregar a su diccionario. Okay. Perfecto, excelente. Vaya, ¿quién más terminó? Solo dos más y después pasamos a la otra. Finish. Ok, Ictalina, muy bien, díganos. Lo que puse fue I brush your teeth. I brush my teeth. I have breakfast. Uh-huh. Take a shower. Mm-hmm. Go to school. Mm-hmm. Study English. I study English. Uh-huh. I practice the guitar. Really? You practice the guitar? I have lunch. Uh-huh. I homework. I make my homework. I do my homework. Cook it dinner. Okay, I cook the dinner. Read a book. And I read the book. Okay, muy bien. ¿Quién más? Excelente. ¿Uno más? Finish. Yeah. Okay, vaya. Primero Carla y después vamos con George. Okay? Vaya, yeah. Carla. Dígame. I brush your teeth. I brush my teeth. I take a shower. Okay. Teeth. My teeth. En este caso sería my. I take a shower. Muy bien. I take a shower. I go to the bank. Okay, you go to the bank. Okay. I have a lunch. I have lunch. Muy bien. I have lunch. I study English. And I study English. Okay, perfect. Some of them, right? George. Okay, George, it's your turn. Tell us. Okay. I wake up. Uh-huh. I take a shower. Mm-hmm. I eat my breakfast. Okay. I brush my teeth. Mm-hmm. I go to the gym. Okay. I run in the park. I go to work. Mm-hmm. I eat lunch. I go to my house and I learn English. And I learn English at night, right? Okay, perfect. Excelente, George. Vamos con Luis Beltrán, Luis. Y después vamos con Yancy Alemán. Well, tell us. I brush my teeth. Uh-huh. I take a shower. Okay. I iron my uniform. Okay, usted plancha su uniforme, right? Muy bien, excelente, nuevo vocabulario. I get ready to go to work. Okay, get ready for going to work. Muy bien. That's it? I prepare my lunch. Okay, I prepare my lunch. I drive to work.
Okay, I drive to my work or my job, right? I have breakfast. Okay. Esas son las que puse, digamos, diarias. Ya llegar al trabajo puse I turn on my computer. Okay. I make up. I wake up. Uh-huh. I wake up. Así. Uh-huh. I wake up. No, es que usted lo dice separado, se escucha feo. ¿Cómo fue? I wake up. No worries, okay? That's great. That was funny, no worries, okay? Yes, it's true. Okay, perfect. Está bien que participe y que practique. No es problema. Eso me gusta, Amanda. Felicitaciones. Okay, Yancy, vamos a continuar con Yancy. Luis, thank you very much, porque vamos a continuar con los demás. No worries. Okay. Yancy Alemán, continue. Do it. I wake up. I have breakfast. I take a shower. I brush my teacher, I brush my hair, I cook my food, I go to work, I write in my diary, I read in the afternoon, I drink coffee. Okay, perfect. And the last one, vaya. Voy a decir uno más because of the time. Tenemos que pasar con la siguiente etapa. Pero todos hemos trabajado. Okay, Álvaro Rodríguez, tell us your 10 sentences, o por lo menos 5 que nos diga, por el tiempo. I hate up. I take a shower. I breakfast. I head ready. I go to my work. Mm-hmm. I lunch. I have lunch. I drink coffee. Okay, that's necessary every day, right? I have dinner. Okay, perfect. I take English class. Okay, I take the English class. Muy bien. That's it? Daniel. Okay, that's it. Vaya, cuando usted quiera terminar ya de decir, si usted dice, ya, eso es todo, teacher. Usted puede decir, that's, ya les voy a escribir, that's all, teacher. O puede decirme, that's it, right? That's it. Esos dos me puede decir. Lo mismo significa, ya estuvo. Es como decir, ya estuvo, eso es todo, teacher. Hasta ahí nomás. ¿Ok? That's it. Repeat, everybody. That's it. That's all. Teacher. Yo no tengo más. Yeah. I don't have any more. No more. Okay, perfect. Vaya. Miren, chicos. Para darle sentido a las oraciones, nosotros tenemos que utilizar linking words. ¿Y qué son las linking words? Estaba comentando hace rato. Son las palabras de enlace que me ayudan a enlazar oraciones con las demás oraciones para que tenga sentido lo que escribimos. Y una de ellas es la siguiente, ya les voy a decir. Permítanme. Vamos a ver. Daily routine activities. Vale, voy a compartir pantalla un ratito para que podamos observar lo de las palabras. Permítame, vamos a ver. Vale, estas, miren. Tenemos la primera palabra que es first of all. ¿Qué significa first of all? Primero que todo. O primero, puede decir usted. Tenemos first o first of all.
Okay, y se pronuncia first though. Aquí entre paréntesis les he puesto cómo se pronuncia, más no cómo se escribe, ¿ok? Tengan mucho en cuenta eso. Esto me sirvió mucho a mí cuando yo estuve aprendiendo a hablar inglés. El escribir como yo lo escucho me sirve a recordar. Yo lo escribo siempre entre paréntesis para después cuando yo revise mis notas, yo ya sé y no se me ha olvidado cómo se pronuncia cada palabra. Por ejemplo, se escribe first of all. Fristable, que se escribe así, fristable, así a grosso modo. Y es primero que todo, pero se pronuncia firstable. 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 ¿Ok? Y ustedes lo pueden utilizar para mejorar su pronunciación. Es un consejo. A mí me sirvió de mucho, yo se los paso a ustedes. ¿Ok? Tenemos también la palabra first. ¿Qué first significa primero? Por ejemplo, se dice, what's your daily routine? Si yo le pregunto, what's your daily routine? ¿Cuál es tu rutina diaria? Usted me puede decir, teacher, mire, first of all, I wake up, ¿ok? Y después vengo y así voy enlazando y voy a utilizando las palabras de enlace, que son estas que tenemos acá. Entonces, estas palabras nos sirven para darle sentido a lo que nosotros estamos expresando, ¿ok? En nuestro diario vivir. Tenemos también la palabra them. Them significa entonces o después, ¿verdad? After that significa después de eso. También tenemos besides that, que significa aparte de eso. Also, que significa también. Y finally, que significa finalmente, que es la que utilizamos al final cuando nosotros ya vamos a terminar lo que vamos a decir. Before también significa antes. Entonces, estas palabritas son las que nos sirven a nosotros para poder darle sentido al texto, ¿verdad? Como dicen. También podemos utilizar los números. Espérense que ya se me pasó. También podemos utilizar lo que es las palabras first. Podemos ocupar la palabra second. Podemos ocupar la palabra third and so on, ¿verdad? Así pueden ir haciendo. Cuando yo les digo so on, les estoy diciendo y así. So on and so on y así. Primero, segundo, tercero. También lo puedo utilizar para describir step by step, paso a paso lo que usted hace, ¿verdad? Son válidas. ¿Ok? Y esas son las palabras de enlace que vamos a utilizar. Ya que tenemos las 10 oraciones, ahora vamos a darle sentido a lo que nosotros hemos escrito. Usted me va a utilizar las palabras que ve aquí, pero primero vamos a practicar pronunciation, ¿ok? Me avisan cuando ya hayan tomado la notita, please. Sobre todo bien concentraditos tomando notas. Okay, perfect. So let's start with the pronunciation. Okay, everybody repeat after me, please. Okay, first of all. First of all. First of all. First of all. First. First. Them. 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 After that. After that. After that. After that. After that. After that. Besides that. Besides that. Also. Finally. Also, before, before, and finally, finally, first, second, third, and so on, right? Usted puede ir aumentando el cuarto, el quinto, el sexto, ¿ok? Finally. Y aquí está cómo se pronuncia. Ahí se los dejé entre paréntesis para que usted pueda tomar notas. Finally. Y después puede recordar la pronunciación. Vale, ahora pónganmele mute al micrófono porque se ve mucha interrupción. Vale, chicos.
Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos al siguiente paso. Como ya tenemos escritas las daily routines en oraciones simples, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar las palabras de enlace a las oraciones que usted tiene. Ahí. ¿Ok? Vamos. Go ahead. 5 minutitos, no más. Tenemos de hacerlo rapidito. 5 minutitos. Vamos a agregar, ¿qué, teacher? Las palabras que tenemos acá de enlace a las oraciones que usted ha hecho hoy para darle sentido a la oración. Vamos a ocupar. Okay. First of all, then, after that, besides that, also, finally, or before, ¿verdad? Usted, depende de usted cómo usted las ubica. Un ejemplo, teacher, o sea, sería, digamos, fire, ¿cómo es? Fire. First of all, aquí está, first of all, I woke up. Yes, first of all, I woke up, I get up, and then, y después, también está en, la palabra en también es una palabra de enlace, que significa y, ¿verdad? Y se pronuncia en, también lo puedo utilizar. Esta palabrita es muy común para enlazar oraciones, que significa y. And after that, y después. Yo hago tal cosa, yo cocino, yo voy a preparar mi desayuno. Y después me voy al trabajo. Y también tomo el autobús y así sucesivamente. Es para darle sentido a la oración. O sea que primero, digamos, I wake up, sería I cualquiera de esas. Sería más que todo de las primeras, sería first of all o sería first. Acuérdense que es como vamos a empezar a describir. Y finally es para las últimas. Por eso tiene el significado a la par, para que usted pueda ver qué significa y ubicarla en el lugar que corresponde. Lo que le pregunto a teacher es que primero, digamos, si yo quiero poner I wake up, tendría que poner I first y después wake up. First así. I wake up. Okay. First I get up y así sucesivamente. Acuérdense que las palabras de enlace son las que nos sirven para enlazar, valga la redundancia, ¿verdad? Las oraciones que ya tenemos. Entonces van antes. Teacher, ¿se podría hacer así como decir fear I get up? After that I wash clothes. Exactly. Así es. I wash my clothes. Besides that, I wash my clothes. Besides what that I take a shower. Miren, aquí está. Besides that. Aquí entre paréntesis, lo que está subrayado. Ahí está cómo se pronuncia. I take a shower. Exacto. Así, ya ven que sirve la pronunciación escrita así tal. ¿Cómo usted la escucha? Escríbala entre paréntesis y luego usted fácilmente la va a recordar. Es un tips que les doy. ¿Okay? Cuando la segunda que yo dice I tour of the land, podría poner alt. Also, I turn the lights. Also, I turn the lights. Mire, aquí está. Also, entre paréntesis. Also, I turn the lights. ¿Y vamos a poner lo que está entre paréntesis o lo normal? No, lo que está entre paréntesis es cómo se pronuncia. Eso no me lo puedo. Lo que está fuera del paréntesis. Lo que está fuera del paréntesis es cómo se escribe. Y lo que está a la par es lo que significa, ¿ok? Lo que está después del guión es como lo que significa cada una de las palabras. Okay.
¿Cuántas oraciones, teacher? Hola. Oraciones. Lo más necesario, lo sí. Más general, ¿ok? Ok. Hey, Tini. Ok, perfecto. Thank you. Vamos a esperar un poquito más a los chicos para ponerlos. Teacher. Dígame, Álvaro. ¿Cómo se dice antes de dormir? How do you say? Repeat. How do you say? How do you say? How do you say significa cómo se dice, teacher. How do you say, teacher? Ah, bueno, permítame. How do you say? Ajá. Antes de ir a dormir. Antes de dormir. Before go to bed, okay? Before go to bed or before go to sleep. Thank you. You're welcome. Teacher, se puede usar siempre, digamos, como este de usar todo lo que se le dice. O sea, mm-hmm. Se puede repetir lo mismo. Sí, se puede repetir también. Ah, okay. Mm-hmm. No worries. Finish, teacher. Finish, ok, Magali. Excelente. ¿Verdad que ahora sí tiene como más sentido lo que escribimos? Ya no es solo así de que yo me levanto, yo me voy al trabajo, yo me tomo un baño, yo, exacto, ¿verdad? Ahora ya tiene más sentido. It makes sense, right? Sí. Bueno, los que ya terminaron vayan estudiándolo la pronunciación para que cuando yo les pregunte pues se vaya más adelante. Finish, teacher. Ok, perfect, Cesar. Thank you so much. Vamos a esperar dos participantes más o tres y luego empezamos a preguntar. Ok. Yes, teacher. Ok, perfect.
any questions, you can ask. Okay, George, thank you so much. One more, please. Amanda, you already finished? Sí, ya. Okay, perfect. So let's start. Vale, pero mientras los demás están terminando, vamos a empezar con los chicos que ya finalizaron. Vaya, vamos a ver. ¿Quién terminó ya? Levante la mano. ¿Quién fue el primero? Vamos a dejar de compartir un ratito esta parte de acá. Y vamos a empezar para tener una mejor vista de quiénes están ahí conectados. Vaya, tenemos que terminó, vamos a ver, terminó Magali, terminó César. César fue el primero que terminó. César, ¿verdad? Después fue Magali, después fue, ¿quién más? George y Amanda, ¿verdad? Ok, César. Tell us your daily routines using linking words. Ah, Scarlett también terminó. Muy bien, Scarlett. Comienzo. Ok, perfect. Freestyle, I get out. Uh-huh. I get out. Think I take a shower. After that, I have breakfast. Uh-huh. Also, take a coffee. And uh-huh. before the war, I brush my teeth. Uh-huh. Then I go to the war. Finally, I go to my home. Mm-hmm. And study English. And I do my homework. And I go to bed. Right? Vaya. Finally, es para cuando usted ya va a terminar lo último. Eso vamos a ubicar lo de último, ¿ok? Pero además está súper bien. Ahora, todos escuchamos cómo era la primera presentación que hicimos. Las sentences así simples. Pero ya con las palabras como que tienen más sentido, ¿verdad? Sería mucho mejor. ¿Ok? So, let's continue. Vamos con Scarlett. Scarlett, usted terminó antes, ¿verdad, Scarlett? Yes, teacher. Ok, vale, Scarlett. Díganos your daily routine. Correcto, no. Okay. First of all, I wake up. Mm-hmm. After that, I help to my daughter to take a shower. Okay, perfect. Also I take a shower. Mm-hmm. Besides that, I help dress my daughter for school. Okay. Then I go to work. Mm-hmm. And I have lunch at 1 p.m. Okay. Así. Sí. Perfect. Okay. Mm-hmm. After that, I have break at 5 p.m. Okay. And I go to home. And finally, I go to bed. But miren qué cambio, ¿verdad? Cambio total. Se ve súper, súper mejor. Muy bien, vamos con Magali. Magali. Tell us your daily routine. Thank you so much, Scarlett. Here, I get up. After the day, I wash the clothes. Mm-hmm. And beside that, I take a shower. Okay. Also have breakfast. Mm-hmm. In brush. My teeth. And I brush my teeth. Okay, perfect. I brush my teeth. Finally, I take a bath. Finally, repeat. Finally. Finally, I take a bath. Okay, muy bien. Excelente. Vamos con Amanda. No, ¿quién tenía antes? George. Okay, George. Después vamos con Amanda. Okay, George. George, no le podemos escuchar, George. Active su micrófono, please. Sorry. No worries. First time I wake up. First, I take a shower. After that, I eat breakfast. Mm-hmm. Besides that, I go to the gym. Also, okay. I run in the park. Finally, I go to work. After I eat a lunch, also learning English.
Okay, also I learned English and finally I go to bed, right? You can use that. Yeah. Y finalmente yo voy a dormir o me voy a dormir. Okay. And finally it's a lo último, okay? Eso lo más empleado lo último. Okay, very nice job, okay? Muy bien, excelente trabajo. Thank you so much, George. Vamos con Amanda. Amanda, tell us your daily routine. You're welcome. Anytime. First of all, I wake up at 8 a.m. Uh-huh. I take a shower. I brush my teeth. Mm-hmm. I make my breakfast. Okay. I clean the house and make lunch. Okay. After that, in the afternoon, I take a nap and then I talk on the phone with my family. In the evening, I make dinner and watch TV. Mm-hmm. Finally, I get my stuff ready for the next day. Okay, I get ready for the next day. Okay, perfect. Excellent, Amanda. Thank you so much. Vamos con Italina. Luego vamos con Giovanni y luego vamos con Yancy Alemán y luego vamos con René. René, no te he tomado tu daily routine. Pero te tengo ahí, ¿ok? So this. Ok. I have lunch and after that study. Uh-huh. After that, study English. Mm-hmm. After that, I clean his home. Mm-hmm. I cooking lunch. Besides that, I want to sleep. Finally, sleep. I sleep or I go to bed, right? You can use that. Okay, vamos a ver con René. René, no te he tomado tu participación. Vamos a tomar la tuya, sí. Díganos su participación. TV and read newspaper. Mm-hmm. First table, I take my breakfast. Okay, first of all, I get up, then go to take a shower. Okay. I have dinner before I sleep. Okay. Also, I go to the supermarket. Also, I go to supermarket. Okay, that's it. That's it. Okay, perfect. So, vamos con Pérez. Te voy a tomar los que no he tomado. Sí, porque si no. Marvin Alexander López, tell us your daily routine, please. My daily routine in my house is first of all, I get up early. Okay, first of all. After that, I exercise. Mm-hmm. Besides that, I take a shower. Okay. After that, I have breakfast. Mm-hmm. After that, I do housework. Mm-hmm. Besides that, I have lunch. Okay. Also, I order my room. Mm-hmm. I order my room. Before I watch TV. Okay. After that, I have dinner. Mm-hmm. Finally, I have rest. Okay, perfect. Excellent, Martin. Thank you so much. Vamos con Dani Anthony Sigüenza. Tell us your daily routines, Anthony. No te he escuchado tus participaciones ahorita. Tengo que escuchar. Okay, perfect. My daily routine is, first of all, I wake up and get up and pay a.m. Then okay. I go to the bathroom, and after that, I clean my shoes and my motorcycle. And in my work, send email to the clients. Also, nice. I send report my boss. For the night, go to the mom. I go to the visit my mom house. Okay. Then I rest a lot. And I rest a lot. Okay, perfect. That means it's going to be finally I rest a lot, right? When you come back to home, right? Okay, perfect. Thank you so much, Anthony. So, vamos a continuar con Giovanni. Giovanni,
Dígame su participación. First of all, wake up. Okay. After that, I brush your teeth. Okay. And take a shower. Besides that, I breakfast. Also, in get dressing. Mm-hmm. After that, I go to work. Okay. Also, I'm lunch. And finally, I go to bed. I go to the bed, right? Muy bien. I go excellent. To the bed. Okay, perfect. Thank you so much. Josué Adiel, no lo he escuchado, Josué Adiel. Dígame su participación, please. First, and work. Besides that, and I had a very good day. Mm-hmm. Also, and I go to house, and I take a show. Also, I study English. Mm-hmm. Finally, I take. Okay, perfect, Josué. Thank you so much. Jancy Alemán, tell us your participation, please. Okay. Red Bull, wake up. After they take a shower, after they fax, after brush my teeth, before cook my food, besides that, drink coffee, finish rest in the afternoon. Okay, finally, I rest in the afternoon, right? Okay, Ernest, no lo he escuchado, Ernest. Dígame your daily routine. Tell us your daily routine, please. Ernest? We are going to finish with you, Ernest. Thank you. Permit one moment, please. Okay, one moment, no worries. Okay. First, I get up off the bed. Okay. After, I am dressing my son with your uniform. Okay. Third, I go to a bathroom. Okay, perfect. Two, I take a shower. Also, I eat my breakfast. Okay. And finally, I am at work. I go to work, right? Okay, perfect, Ernest. Thank you so much for your participation. Okay, guys, because of the time, we are going to stop here and we are going to continue with the other activity. Vaya, les voy a mandar un link. I'm going to send you a link to the WhatsApp group and you are going to give click, okay? And you are going to make the activity that appear there, okay? Just give it some minutes in order to send it and then we are going to start with the other activity, okay? Vamos a ver, ¿dónde está el grupo? Okay, he's here. Okay, guys, so go ahead. This is a link. Click in the link and then we're going to make the activity that appeared there. I'm going to share the screen in order that you two can see what we are doing right now. Vale, tenemos esta parte de acá. Miren, tenemos esta actividad acerca de las daily routines. Everybody's here? Everybody's here? Just or not? Okay, yes. Perfect. So let's continue. So everybody's here. So what we are going to do right now, you are going to move the daily routines to the place that corresponds. Okay, for example, here, you are going to take a look at the pictures that you have here and you are going to guess what is the daily routines that belongs to it. For example, what's that? What are they doing? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo acá? En la primera imagen. En the first. The first picture. In this first one, yes. The first picture. No. They have lunch. They having lunch or they having dinner, right? Vamos a ver. ¿Cuál es la que aparece acá? Vamos a ver. Entonces yo voy a buscar la que mejor corresponda
en la parte de acá, vamos a ver, pero vamos a ver. Maybe has a breakfast. Sí. Okay, I guess it is lunch, but no should be a bar. So we are going to try here breakfast. Por aquí vi lunch. Déjame, aquí está. Miren, vamos a tomarlo y lo vamos a arrastrar acá. ¿Ve? Eso es lo que vamos a hacer. Usted va a arrastrar la daily routine que corresponde a la imagen o a la fotografía que usted ve ahí. En la número dos. ¿Cuál es la número dos? Number two. Number two. Play games. Maybe, right? Ajá. Bueno, ustedes pueden arrastrar. Eso es lo que van a hacer. Entonces lo voy a dejar ustedes trabajar, ¿ok? Hey, vaya, si tienen alguna consulta, también pueden ocupar de los recursos que ustedes tienen. Si no, pues pregúntenme a mí. Con mucho gusto yo le voy a ayudar. ¿Ok? So, is clear? Is clear, guys? Yes. Ok, perfect. Thank you so much. Go ahead. Voy a dejar de compartir porque usted está dentro de la actividad. ¿Ok?
Teacher, una pregunta. Se tenía una pregunta, Maeli, dígame, perdón, que tenía silenciado el micrófono. No le escucho, Magali. Activa el micrófono, please. El, la número dos, y no sé qué es. La número dos, number two, ok, let me check. Vamos a ver. La número dos, en este caso, es como saludar, something like this, right? Pero espérense. Es how. ¿Dónde está? Have lessons, right? Have, es como have lessons. Es como recibir la clase. Si se fijan, está la maestra hablando y está el alumno levantando la mano, ¿verdad? Entonces él está recibiendo como la lección. Tomando la lección. Exactly. That's the daily activity that belongs to number two, right? Have lesson. Entonces, home, ¿qué es? ¿Cómo? ¿Cuál? Es que solo tengo ya opciones. Get, Chavez. Get shaved, okay. Get shaved is get this shaved. One. This is for men, right? We are going to get shaved. Let's get shaved. Surf the net. Ah, okay. Surf in the net. Surf in the net es como navegar en internet, ¿verdad? Oh, utilizar internet. Estar navegando en internet. Yeah. Surf the net. Uh-huh. That's the daily routine. When you use the computer, right? Mm-hmm. Do homework.
Do the homework is when you work in your homework assignment. When the teacher give the class and after that, you have the homework. You do your homework. Es hacer la tarea. Ok. ¿Quién más terminó, chicos? Finish, teacher. Ah, ok, perfecto. Ya me mandaron varios, sí, perdón. Roland terminó 8 of 10. Ok, Amanda, 8 of 10. Excellent, guys. Álvaro, 9 of 10. Perfect. 9 of 10. César Alexander, excelente, chicos. ¿Qué más? Yancy, ok. Yancy, 10 of 10. Congratulations, Yancy. Excellent. Who else? ¿Qué más? Oh, by the way, what time is it, guys? ¿Perdón? Ernesto Mejía, ok, Ernesto. Vamos a ver cuántos tienes tú. Ah, 9 of 10, ok. Excellent too, right, Ernest? Congratulations, guys. Vaya, eso es para ahorita la práctica. En la... No sé si en la plataforma hay un cuadrito para llenar de las daily routines. Si usted lo puede hacer en su cuaderno, hágalo para tener más práctica, ¿ok? Porque tenemos que trabajar también en la plataforma. No hemos trabajado mucho, aunque estamos abarcando los temas. Con diferente material, pero estamos abarcando los temas, ¿ok? No se olviden de hacer la tarea número 8. Si gusta, la podemos hacer ahorita. No sé si estarán de acuerdo para estar más adelantados. Y por cualquier pregunta, por cualquier inconveniente que tengan, pues lo solucionamos ahorita. ¿Les parece? Sí, teacher. Ok, perfecto. Deme un ratito para abrir la plataforma y continuamos con la tarea, para que si usted esté libre y pueda trabajar en el midterm, porque necesito que antes del viernes usted ya esté pues con eso. Vamos a ver. Déjenme ver. 1, 2, 3. Vamos a ver. Sí. Vaya, voy a compartir pantalla, chicos. Para que podamos. Entren a la plataforma, please. Vaya, entonces estaríamos en la número 8. ¿Qué es esta? ¿Todos están acá? Yes. Ok, perfecto. Las yes, instructions. Dice, answer the following questions about daily routines, activities, que es la que hemos estado practicando. Dice, what do you do in the morning? You have 3 options. Take a shower, eat lunch, prepare my supper. Take a shower. Exactly. Usted contesta. Take a shower, right? This is the option. Vamos with the next one. ¿Todos estamos bien? Yeah. Okay, perfect. So let's see number 2. I go to the park at night, at midnight, in the morning. In the morning. Uh-huh. Okay, so you are going to give click in the morning. And here is take a shower, okay? So let's see with the number 3. Pero esa es la, I go to the park. I do. I go to the park. ¿Cuándo usted? No dice exactamente a qué hora baja el parque. Ajá. Yo porque voy al parque. Ahí puede ser las 3 opciones. Vaya, at night es en la noche. At midnight es a la medianoche. ¿Cuál sería la mejor opción? In the morning. La mañana. Or at midnight or at night. In the morning. ¿Por qué? At midnight. At midnight. ¿Qué va a hacer a la medianoche, Dani? A comer tortas. A comer tortas. Bueno. Ok, perfect. It's up to you. Okay. Es una decisión. It's up to you significa... Es su decisión. Or is your choice. Es su decisión. Okay. Para mí, in the morning, right? But for you, I don't know. Okay, perfect. So, let's continue with number 3. Okay? Do you go to work every day? Yes, I do.
Okay, yes, I do. Muy bien. Acuérdense que go to work es una actividad y por ende es relacionado con el verbo do, que significa hacer. Muy bien, excelente. Vamos. Number four. Does she brush her teeth before going to bed? Yes, she does. Muy bien, excelente. Vaya a ver. Sí, están súper, súper bien. Number five. I take the bus at 7 a.m. I take the bus. Muy bien, excelente. Vaya, vamos a chequear, chicos. Enviar, ok. So, it is 20 of 20, ok. Estamos bien, súper bien. Vaya, ahorita ya estamos libres con la tarea número 5. Número 8, perdón. Y por favor, tratemos de trabajar lo del midterm. ¿Ok? Para que usted vaya avanzando. Si tiene alguna pregunta, por favor, mándeme captura. Teacher, pero eso del midterm, perdón. Sorry. Ajá. ¿Dónde lo veo? Vaya, pues se va a ir al curso. Ah. Se va a ir al curso, va a seleccionar la sección número 2, ¿ok? Y ahí le va a desplegar la unidad y le va a desplegar la opción del midterm. Donde dice 4 preguntas. Exacto. Midterm exam. Le va a dar clic y le va a aparecer, son 4 partes. ¿Okay? Vamos a hacer la parte número 1, la parte número 2, la parte número 3. ¿Por qué es el? Eso es relacionado con las professions, ¿ok? Floor manager es gerente de piso, ¿ok? Y vemos la parte del verbo to be. Este es como un examen. Ajá, ese es el examen de la mitad del curso. Ok. A mí me aparece la parte 2, nada más, Miss. Solo la parte 2 le aparece. Me aparece eso. Entonces, dele la anterior. Aquí tenemos una flechita que es anterior y dice siguiente. Vale, si gusta, hacemos la primera parte. Ok, Michael, floor manager. Ok, perfecto. Es floor manager. Vale, ok. Michael is, ¿verdad? Porque Michael es tercera persona y estamos utilizando el verbo to be, al igual que el article, que significa uno, una, ¿verdad? Pero como comienza con una consonante, ¿sí? Entonces es esta, ¿verdad? Is a floor manager. Number two. A ver, ¿qué me dice la número dos? He is not a floor manager. Pero aquí miren, el apóstrofe lo tiene después de la T, entonces no puede ser. Ese es un distractor. It's not a floor manager. Okay, so this is negative. Acuérdense que el apóstrofe siempre va después de la N y antes de la T. Ese es un distractor. Number three. ¿Quién me dice la número tres? Who tells the number three? I am an assembler, ¿ok? Porque comienza con una vocal, a vowel sound. Okay? Remember the articles, guys. Esos son distractores que sí se pueden equivocar. Number four, ok, let's continue with number four. Are we friends? ¿Somos amigos? No, we are not. And the last one. Are your bosses here? ¿Están tus jefes aquí? Yes, they are. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son bosses? Ellos, ¿verdad? Sus jefes. ¿Ok? Tus jefes. ¿Quiénes? Ellos. ¿Ok? Yes, they are. ¿Ok? Muy bien. Ahora. Me he perdido. ¿En qué parte están? En el midterm. Estamos en el midterm, la primera parte.
Después de que termine la primera parte, usted siempre dele enviar para que la plataforma le actualice la primera parte, ¿ok? Que nos pusieron a hacer. Dele enviar. Cuando usted termine la primera parte, dele enviar, ¿ok? Y de ahí se pasa a la siguiente, si usted va a hacer la siguiente, ¿ok? Le da siguiente y le aparece la parte número 2. Y acá estamos con lo del, lo de los, del ABC. What's the letter that comes before Q? ¿Cuál es la letra que está antes de la Q? P. P, right? Is P. This is the number one. Yo estaba hablando. Okay. P. So, number two, guys. 26. How many letters are there in the English alphabet? 27. 26. Vaya, contemos. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, C, right? 26. 26, okay? So it's 26. Number three, which vowel? Which is the vowel? A, E, U, O, U. This is easy, right? This is a piece of cake. Está super fácil, right? So that's the way you're going to answer these questions, right? Number four? Yes. Our teacher is from Canada. Our teacher is from Canada. ¿Es cierto o está mal? Right. It's wrong, right? It's wrong. ¿Por qué? Porque su teacher no es de Canadá. El Salvador. It's from El Salvador, okay? Remember? La Paz. It's from La Paz. In El Salvador. Okay, number five. Their class is at 9. Right or wrong? Right. Yes, right. It's right. Es cierto. Entonces usted le va a dar a enviar siempre para que le actualice. Si no le da, entonces. Ay, salió mal la era right. Sí, ajá, pero la 4 era right. No, pero no soy de Canadá. Sí, teacher, yo cuando lo hice así me salió. Entonces, cuando ni modo. Le, le tuve que decir right. Que era de Canadá para que me saliera, bueno. Va, digamos que right. Sí, pues digamos que sí. We are going to suppose that it's like this, right? But it's not true, right? Ni modo, anyway, right? Le dan enviar y luego pasan a la siguiente parte. Ustedes van a trabajar en las segundas, en las tercera y la cuarta parte, ¿ok? Ya no les voy a ayudar porque tienen que hacerlo ustedes solitos, ¿ok? Bueno, entonces ya avanzamos con esto, chicos. Ya es hora, it's time. Voy a pasar por última vez la lista y luego nos despedimos, ¿ok? That's all for today. So, I'm going to stop. One question. Ajá, tell me. Este es el primer examen que tenemos. En las semanas anteriores no han habido. No, la semana anterior no. Solo es un examen de medio curso. This is the midterm. Solo tenemos la segunda semana y en la cuarta semana que sería la finalización del curso. Ok. Any questions? ¿Otra preguntita? ¿No? Ok, vamos a pasar la lista por última vez, chicos, y luego pues finalizamos con la clase. Déjame ubicarme en el día, ¿ok? Vamos a ver, miércoles, es Wednesday to 11, 12, right, 12. Álvaro Ernesto Rodríguez Ochoa. Present. Thank you. Amanda de la Paz Araujo Torres. Present. Thank you. Ana Rachel Campos Ayala. Present, teacher. Thank you. Candy Marisela Cisneros de Escobar. Candy Maricela, César Alexander Alas Portillo. Present, teacher. Ok, thank you. Dani Anthony Sigüenza Ventura. Present, teacher. Thank you. Daniel Alexander Villavicencio Enríquez. Present, teacher. Thank you, Daniel.
Denise Scarlett Montano de Martínez. Present teacher. Okay, thank you. Ernesto Salvador Mejía Mundo. Okay, Giovanni Enrique García Cortés. Present teacher. Okay, Italina Castro. I'm here, teacher. Thank you. Jared Salvador Palma Arteaga. Maybe next time, right? George Armando Vázquez Guevara. Present teacher. Thank you. José Abel Molina Argueta. José. No, maybe next time. Josué Adiel Onofre Durán. Present teacher. Thank you. Carla Roxana Landaverde Mengíbar. Present teacher. Thank you, Carla. Catherine Stephanie Escolero Orellana. No, okay, maybe next time, right? Ligia Magali Vázquez Martínez. Present teacher. Thank you. Luis Eduardo Reyes. Luis Rafael Beltrán Rogel. Marvin Alexander López Carranza. Present teacher. Thank you, Marvin. René Francisco Mendoza Cárcamo. Present teacher. Thank you, René. Roland Cruz Cañas. Present teacher. Okay, thank you. Rosa Isela López de Hernández. Present teacher. Thank you. Yancy Lisette Alemán Rubio. Present teacher. Okay, guys, thank you so much. Miren, ya pasamos otra vez la lista. Espero que se haya aprovechado el tiempo y pues hemos aprendido y podemos, hemos practicado lo que es las daily routines. Ahora usted ya sabe cuáles son las palabras de enlace y cómo puede unir oraciones con esas palabras de enlace. ¿Ok? Y practicar las daily routines. Traten de practicarlo. Usted piense cuando está en su casa. Ah, ahorita voy a cocinar. Ah, I made the dinner. ¿Okay? Ahorita me voy a... Ah, I take a shower. Y así, pongámonos a practicar, ¿verdad? Ese propósito, para que después su mente prácticamente solo las diga. Y ya no estamos pensando, ah, ¿cómo se dice tal cosa? Entonces ya lo va a decir automáticamente. Pongámonos en práctica en la casa, ¿ok? Bueno, it's Thank time, you. Guys. 1 minute to 20 to 11, right? No, 10, ¿ok? Yeah. 10, ¿ok? A las 10. Al final. Vale, entonces. ¿Quién se queda hoy, mis? Nada más decirles, ayer me quedé con César, ¿verdad? César, si no mal recuerdo. César. Sí, teacher, ayer me tocó a mí. Permítame, ok. Entonces nos quedamos con... se me fue. Deme un minutito, ya los despacho, no se me preocupe. Vaya, César, ahora quedamos con Dani Anthony Sigüenza Ventura. Si usted tiene alguna pregunta, pues con todo gusto, 10 minutos más. Y si no, pues nos despedimos. Happy night. Happy night. Okay, perfect. Thank you so much for being here. Bye. I hope you have passed a good time and see you tomorrow, okay? Good night, everybody. Bye. 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 Take care. Bye. See you tomorrow. Good night, teacher. Make the exam, okay? Good night, everybody. Bye-bye. Take care. See you. Have a nice rains. No dormimos ya, pues. No durmieron ya, bicho. Ay, no demasiado. Ok. Teacher, bye. No tengo alguna pregunta. Solo tengo que seguir practicando, mamá, porque fíjese que yo estaba en el curso, pero llegué hasta el intermedio 3, pero unos compañeros se inscribieron. Ajá. Y lo volví a comenzar yo porque dejé como 4 meses que ya no dejé el curso. Entonces cuando ellos se inscribieron, porque soy compañero de Marvin y de Josué. Ajá. Ajá, entonces ellos se inscribieron del inicio, entonces me volví a escribir yo desde el inicio. Ah, ok, vaya, está bien. Entonces si se tiene todo claro, no hay ningún problema, Dani. Entonces solo tengo que seguir practicando. Pero... Sí, así es. Uh-huh. Y cuando tenga alguna duda, yo se la hago saber. ¿Sí? Para que me ayude. Puede escribirme al WhatsApp y yo con gusto le ayudo. Pero
en el periodo de la tarde, porque la mañana estoy trabajando en la escuela, entonces me cuesta un poquito, entonces ahí estamos, ¿ok? Ok, okay. Bueno, entonces le deseo feliz noche, good night, and see you tomorrow, ¿ok? Bye-bye, bye, take care. Good night. See you guys. Blessing. Blessings to you. Same to you.